El comunismo no es para nosotros un producto de exportación al que pueda decirse que se le recibe o se le cierran las fronteras. El comunismo es un mal moderno que se propaga con tanta mayor rapidez cuanto más débiles son los organismos con quienes se pone en contacto. Desde fines del siglo XVIII no ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni con acto de traición contra la patria que no se fraguase en la sombra de las logias masónicas. Y aún hoy, liberada España de esta carroña, todavía esas insignificantes manejadas políticas, por mucho que se disfracen, obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los masones expatriados. Por nuestro hondo sentido nacional y constructivo, por el paso firme y seguro porque vamos cumpliendo las etapas de nuestra revolución. Y revolución lo hemos llamado desde el primer día, aunque algunos grupos conservadores, aburguesados y blanduchos, no acaben de comprenderlo, dándose el caso paradójico de que aparenten no creer en aquello a que precisamente deben la conservación de sus patrimonios. Necesitamos sacrificar el yo a una unidad que es piedra angular de nuestra fortaleza. Ningún pueblo ha alcanzado su plenitud histórica sino tras una larga etapa de sacrificios, y en este sentido es para mí un deber no consentir que nadie, por sus apegos a lo occidental, ponga en peligro lo que para nosotros es más caro: el reinado de una fe, la existencia de una patria y la unidad política de una nación. España, arriba España.